Este emotivo acto, La Escuela Primaria Capitán San Luis de Quiricán en Mayabeque celebra con alegría el cierre del curso escolar 2018-2019. La presencia de la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Cobiella, en la celebración valida el momento para reafirmar el compromiso de los educadores de continuar con pasos de victoria. Por su entrega al trabajo, los profesores destacados reciben, entre otros reconocimientos, la Orden Fran País de primer grado, la Medalla José Tey y la Distinción por la Educación Cubana. También se entrega la distinción Rafael María de Mendive. Tenemos que trabajar para seguir preparando el próximo curso y lograr que el curso escolar 19-20 sea un curso superior en todos los órdenes. No solo en los conocimientos, en las habilidades que transmitamos a nuestros estudiantes, sino también en valores, en comportamiento, en convicciones, el trabajo con la familia. Por lo tanto, felicidades y los exhorto a seguir acompañándonos. El municipio más integral durante el periodo lectivo 2018-2019 resulta ser Melena del Sur, y reconocimientos a Quiricán y Batabanó. El sitial de alumna más integral de la escuela primaria Capitán San Luis lo ocupa Gabriela Continuo Martínez. Participaron en el encuentro, además de la titular del ramo, dirigentes del partido y el gobierno de la provincia Mayabeque, así como directivos del sector educacional en sus diferentes instancias. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.